Hola a todos, mi nombre es Daniel Mesa y estáis en componemos www.componemos.es. Eh, estamos aquí en el Breakups, el proyecto que estamos siguiendo desde tutoriales anteriores y este tutorial ya es el 26. <coughs> Hoy os voy a explicar eh, un poco más sobre la envolvente del sonido. En el tutorial anterior vimos cómo eh, la envolvente del volumen podía cambiar eh, mucho eh, una onda de audio entonces vamos a procurar hoy eh, de aprender lo que serían más eh, cualidades del de envolvente eh, por ejemplo eh, voy a usar eh, algunas voces eh, para ello voy a usar el, el pack de imageline sample fusion este es un pack que, que compré a, hace tiempo de, de line y la verdad que está muy bien. Eh, voy a ir, pues, no sé, por ejemplo, Bocodes, no, Bocoded no. Voy a, voy a buscar una voz que, que esté más o menos sin modificar. And now, and now, 3, 2, green light, bang the beat out, and the bass goes boom, bang the beat out, baby, break it. ¿Puedes escucharlo? ¿Puedes escucharlo? Check your reality. Por ejemplo, este. Check your reality. <coughs> Perdón. Eh, vamos a ver. Eh, abro. Eh, a ver. Bueno, doy aquí. Y aquí lo que tenemos es. Eh, como eh, vimos antes. Eh, tenemos el Sample Channel Settings, eh, se llama esto y voy a ir a las propiedades de instrumento aquí, eh, como vimos anteriormente, podemos modificar la envolvente del volumen vale, es decir, si por ejemplo hago así y doy aquí Check your puedo modificar your desde dónde empieza, etcétera esto lo podéis ver en el tutorial anterior, pues bien, ahora vamos al cut Vale, voy a quitar esto. Check your reality. Y ahora aquí, el cut. check your reality. Voy a activar. Bueno, ya directamente, si movemos, se activa la lucecita esta que lo que hace es activar el cut. Eh, el cut eh, no, no significa corte, aunque yo muchas veces digo que es corte, eh, pero realmente eh, es como un efecto de LFO, por así decirlo. Eh, que lo que hace es como que baja eh, el sonido, lo pone como más grave o digamos más, eh, más agudo. Es algo así. Eh, ahora lo vais a escuchar eh, en, en vuestros cascos o monitores. Check your reality. Y yo voy a ir modificando de una forma. Eh, y ahora vais eh, a ver cómo funciona esto. ¿Qué es lo que pasa si yo me pongo a mover aquí controles? y Lo muevo así, Check your Check your realmente suena igual. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el botón Modulation Amount, AMT o algo así. Eh, esto es la ganancia que le estamos dando al efecto de cut. Check your reality. Check your reality. Vale, si yo quito aquí, Check. Check ¿estáis dando cuenta lo que está pasando? Check your reality. 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 Pues bien, entonces, esto es, digamos, la ganancia de todos estos. De cut. Check your reality. Entonces, significa de que podemos modificar. Check your reality. de la forma que queramos para que el cut empiece a trabajar por ejemplo desde ya o desde más tarde Check your reality. Check your reality. Check your reality. veis por ejemplo aquí directamente imaginaros, imaginaros que esto es solo volumen y esto es solo cut entonces, si lo tengo desde aquí, desde el principio todo, directamente va a sonar ya el sonido a través de cut de este efecto raro que estamos viendo hoy. Check your reality. Sin embargo, si le doy ataque, lo que va a hacer el cut es ir apareciendo poco a poco. Check your reality. Check your reality. Check your reality. Es decir, entra sonido original, pero poco a poco se va convirtiendo en cut, y va bajando de nuevo y se transforma. Ahí está. Es algo así. Muy bien, pues podemos modificarlo de varias maneras. Por aquí tenemos un montón de posibilidades. Nos damos cuenta de que aquí, como he quitado, he cortado al final. Eh, eh, el cut lo que hacemos es que liberamos el sonido de nuevo. Check your reality. Check your reality. Si nos, damos, si nos damos cuenta hace como una onda algo así y de repente otra vez para arriba. Check your reality. 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 ¿Veis? Tenemos un montón de posibilidades Check your Check your con eh, lo que es el, la, la envolvente del sonido y usando el parámetro cut. Check your reality. Check your reality. Check your reality. Esto que estoy haciendo está muy guay porque eh, con el pre time lo que hago es ir hacia la zona que yo quiero añadir el cut entonces esto es como en volumen cuando yo hago esto de aquí Check your reality. Check your real. Your real. que corto el volumen directamente y veo por dónde quiero que empiece pues es lo mismo que en cut vale voy a quitar el volumen y ahora Check your nos damos cuenta de que... Reality. Y ahí es cuando hemos añadido el cut. Check your reality. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora vamos a ir a la resonancia. La resonancia eh, de la envolvente, lo mismo, es decir, es más de lo mismo. También os digo de que eh, FL Studio, por esta parte la verdad que está bastante preparado porque en otros programas no he visto yo... Eh, esto de que directamente podemos modificar tantas cosas y, y tan rápido. Eh, seguramente estará, pero mm, de un modo más oculto. Y la verdad que en FL Studio lo han clavado y lo han puesto aquí muy bien. Check your reality. Bueno, entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Pues hago lo mismo, doy AMT, Modulation Amount. Check your reality. Ya nos damos cuenta de que el efecto de resonancia está sonando. Y si le quito amount, check your reality. Check your reality. pues no suena nada. Check your reality, check your reality, check your reality. Imagin imaginemos que voy a poner, por ejemplo, la amount al máximo. Check your reality. Check your reality, Suena como un pequeño y como cortocircuito, Uy. Check your reality. Vale, pues yo desde aquí también lo puedo modificar para que empiece directamente. Check your reality que te deja sordo completamente o le doy más ataque Check your reality. para que sea más suave. Check your reality. Vale. Eh, voy pues con esto, los mismos Check parámetros, en realidad es lo mismo. Check your es lo mismo, pero ahora estamos en la zona de resonancia. Bueno, pues vamos ahora a cut. Check your reality. Y con cut podemos eh, modificar entre cut y resonancia y hacer efectos que suenen muy guapos. Como por ejemplo, pues vamos a ir probando. Check reality. Check your 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 reality. Check your, Check your reality. 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 Bueno, eh, pues podemos hacer muchas cosas. Ahora eh, vamos a irnos a pitch. Eh, pitch eh, sería pues el cambio de tono eh, donde queramos y cómo lo queramos en... Eh, en esta, esta voz que estoy usando. Eh, ¿Qué pasa? Pues, modulation Amount, de nuevo. Ah, una cosita. Eh, aquí en volumen No hay modulation Amount porque no se necesita, ¿vale? Entonces en Cut resonancia y Pitch, sí. Eh, pues vamos a ver, vamos a ir probando. Your Qué guapo, ¿verdad? Es decir, podemos modificar eh, hasta, hasta el tono de voz. Y... Dependiendo cómo lo queramos, Check. esto eh, nos damos cuenta de que tiene mucha resonancia. Si yo quito aquí, Check. darse cuenta de que aquí en el monitor Check. no distorsiona nada, pero si añado mucha resonancia, Check. pega ahí un che, porque lo que hace es que el che suene muy agudo y le meta. Eh, demasiada resonancia a ese ch. entonces resuena entonces hay reality. que tener cuidado ahí. vale bueno pues entonces eh, con esto puedo modificar incluso cuando quiero que empiece el efecto de pitch check your reality. nos damos cuenta por ejemplo incluso puedo poner el reality o el cs en U. check your reality check your reality uh. Check your reality. ¿Veis? Que, que parece ahí como un hipopótamo eructando o algo así. Check your reality. Uh, pues eso. Check con estas cosas se pueden hacer un montón de, de posibilidades. Podemos dejarlo. Pues botón, derecho, reset. Check your reality. Igual que estaba. O incluso le podemos dar ese efecto eh, de chippy chop, por ejemplo. Check your reality. 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 Encima, además, podemos hacer de que en reality el TS vaya subiendo de tono normal a tono fino o tono grave. Check your reality. Check your reality. Check your reality. Check your reality. O probando con el tono grave. Check your reality. Check your reality. Vale, entonces con esto podemos hacer de defectos, pues. Eh, por ejemplo. Mmm, tipo voces de ardilla. Eh, podemos incluso hacer como si parara una cinta. Eh, podemos pues hacer un montón de efectos. Por ejemplo, pues en un sitio que suene eh, normal, en otro grave. O en, en otro sitio normal, en otro agudo. Eh, en tal sitio agudo o grave. Y podemos ir modificando. Nos damos cuenta de que podemos hacer que el efecto empiece cuando Check queramos. Your reality. Check your reality. Y bueno, pues voy a hacer, eh, por ejemplo, eh, digamos como si fuera un parón, entonces cojo y pongo todo. Eh, todo al máximo para abajo y lo que haría pues sería algo así your... ¿veis? bueno pues señores yo creo que habéis aprendido bastante hoy sobre la envolvente del sonido sobre esta parte que al parecer en FL Studio pues nunca se usa eh, se usa poco porque se ve de primera hora le, los novatos cuando lo ven pues dice eso, eso que es y normalmente pasamos yo de hecho pasaba yo por ejemplo pues usaba estas cosillas pero este lo tenía casi casi olvidado y realmente es muy bueno este apartado el, el apartado de propiedades del, de los instrumentos y la verdad que está eh, bastante bien bueno pues eh, seguimos aprendiendo Espero que sigáis visitando www.componemos.es. Eh, bueno, os digo una, una pequeña cosita. Eh, resulta de que hay gente que, que ha experimentado eh, algún tipo de troyano al entrar a la página. Eh, puede ser alguna amenaza exterior o algo. Eh, lo que sí sé es que esta gente normalmente usa Internet Explorer y que tiene el, el antivirus Avast. Eh, a ver, eh, Internet Explorer, la verdad, no recomiendo usarlo. Eh, debido a que eh, es muy vulnerable a los virus. Eh, yo, bueno, no, eh, no es por desprestigiar a otras empresas y demás, pero la verdad que Google Chrome eh, está mucho mejor eh, respecto a todos estos ataques y demás. Y no vais a tener... Muchos problemas al navegar Respecto a Internet Explorer Sí, Internet Explorer es muy vulnerable A los virus Así que eh, todo el mundo que entre A componemos Os recomiendo de que si no queréis problemas Y demás en un futuro eh, Os recomiendo eh, Os recomiendo Tener eh, eso el, el Google Chrome instalado ¿Vale? Bueno, eh, era, era nada más que eso eh, vamos a seguir aprendiendo con, con el curso. Ya mismo vamos al video tutorial 27. Eh, muchas gracias por seguirme. Espero que compartas todo esto con tus, con tus colegas. Comparte los vídeos eh, mi Facebook, la, la página www.componemos.es. Y bueno, hasta la próxima y muchas gracias.